Aquí comienza Calma Pueblo. Calma Pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sienten. Programa de interés social y político que busca desarrollar la identidad local en diversidad. Esto es Calma Pueblo. Hola, estimados amigos del programa Calma Pueblo, cuarta temporada, séptima edición, séptimo programa, sus amigos de siempre. Patricio Martínez, vamos a empezar así, ¿eh? Bien, así nomás. Antonio Romero, ¿ya? Presente. Pero hoy día tenemos invitados especiales porque este programa está dedicado a San Fernando. Es un especial San Fernando del Calma Pueblo. Y vamos a presentar a nuestras visitas. Está de visita la señora Adriana, ¿ya? De la casa, pero de visita hoy día, ¿no es cierto, señora Adriana? Sí. Está de visita la señora Patricia Valenzuela, profesora de castellano, sí, San Fernandina de Tomo y Lomo. Sí. Yo la ubicaba desde cuando era chiquitita, profesora. Ya. ¿Ya? Cuando iba al liceo en Leandro Schilling, yo. Ya. Presidenta del Provincial Colchagua del Colegio de Profesores de Chile, ¿ya? Ella también hace la labor del comunal de San Fernando. Y también tenemos a la profesora Marta Pizarro Insunza, profesora de historia, dirigente sindical y que representa al sindicato de la escuela Olegario Lazo Baeza. Y fíjense que el tema es muy fuerte, es muy poderoso y aquí vamos a conocer mucho de lo que sucede con los profesores, no solamente aquí en Santa Cruz, sino que también en la región. Antonio. En realidad, cualquier cosa similar a lo que sucede en San Fernando es mera coincidencia con otras comunas a nivel nacional. Me quedo dando vuelta una cosa. Tú dijiste, cuando ella era chiquitita, ¿quién era el chiquitito? ¿Quién hacía clases a quién? Es que no crecimos mucho, Antonio. No, ¿quién le hacía clases a quién? Ella era una Lola. A mí tampoco me quedó muy claro. Sí, ella era una Lola y yo era un Lolo. Y yo la veía cuando ella caminaba. Vamos a seguir loleando hoy día, entonces. Por la plaza de San Fernando, cruzando ahí, mirando las sirenas, todo aquello. Bien, pues, vamos a entrar en materia. Vamos a entrar en materia primero con una introducción que queremos brindarle a ustedes, gracias también al buen gusto que tiene la profesora Marta también. Vamos a escuchar a portavoz y volvemos con el tema que nos convoca, que es la situación del conflicto de profesores en San Fernando. Calma Pueblo. Bien lleva puesto los colombas y al compás de esta bomba promulguemos el nosotros. Te ofrezco mis manos sinceras y el poder mirarnos los rostros, dejando vanidades, banalidades que rondan, sino calamidades vendrán y nos pasarán mucha cuenta. Atento al paso de la historia, que no hay gloria si lo piensas, la memoria es el camino que nos muestra que los errores del pasado fueron dispersión y enjaque, dejaron al pueblo entero a la deriva y pa' que no se repita la derrota. Toma nota, enfoca la meta, dispárale al de arriba, quema ropa. Te doy la mano, brota, y lo que espero es que de vuelta a la hora de los cubos tú no le cierres la puerta al cambio nuevo de los buenos hombres que debaten. Te invito, chico, al rito subversivo del combate. No estamos solos ni somos minoría, cada vez son más las mentes que despiertan día a día. Esto es pobre contra rico, que quede claro, mi clase es la que produce y vivir nos cuesta caro. Trabajadores, cesantes, estudiantes, todos juntos, la lucha es del pueblo entero en su conjunto. Esto es amor por mis compas, esto es para algunos camaradas. Aunque la tengas clara, tú solo no lograrás nada. No se puede opacar al que tiene ganas, al que quiere construir, pero su edad no lo acompaña. Son distintos procesos, distintas miradas, son los mismos sueños de querer un nuevo mañana. Cuando pueda y como pueda, estaré en el combate para entregar el mensaje o cuando haya que zarparse. Este es mi aporte, este es mi grano de arena. Estas son solo algunas líneas de esta larga tarea. Directo al objetivo, bro. No solo la tele miente, también a veces los libros. Aguja con ojo crítico, no dejo la esperanza que la gente cuando se organiza avanza.
directo al objetivo, bro. No solo la tele miente, también a veces los libros. Aguja con ojo crítico, no dejo la esperanza. Acá los sueños no se transan. ¿Qué más entrañas que atacar mañas? Hoy ya contigo, conmigo mañana, esa es la hazaña. No es la verdad, sino lo que se puede aportar, porque solo sé que no muevo montaña. Murallas, conciencia. Extrañas maneras de actuar y la gente se apaña. Todo lo lindo de un pueblo colectivo, algo así como rapeando lo que vivo. Rimo, cosas cotidianas que a la clase envenena y no sana. Va a pasar la pena, no hay alcohol ni marihuana. Sin un lápiz y un papel, mucho que hacer. Los demás los comparto el fin de semana. Individuo soy, no individualista. Egoísta sería de mi parte jugarte por la pinta. Así que tranquilo, hermano, mira a tu lado, da la mano, porque no somos esclavos. Uno más en la vereda, dando ideas y pelea, como un aporte más, como en una asamblea. Los de arriba tambalean, si te acá abajo se crea la marea, constructora de la vida digna nueva. Actualízate, aprendiendo de todas las experiencias. Organízate, como un puño, como una misma fuerza. Concientízate, en la lucha cotidiana que se aprenda y emprenda. La llama no se apaga, se incrementa. No hay combate si no lo da la clase y junto. Si no hay café pa' todos, no hay café pa' nadie, punto. Codo a codo buscando el modo del asunto. Todos los monos bailan de paila, la cara de difunto. 2012 se empieza a acabar el mundo. El mundo capitalista, egoísta e inmundo. Y no lo dice ni una profecía, lo dice lo explotado y marginado de todos lados en rebeldía. Directo al objetivo, bro. No solo la tele miente, también a veces los libros. Aguja con ojo crítico, no dejo la esperanza. Que la gente cuando se organiza avanza. Directo al objetivo, bro. No solo la tele miente, también a veces los libros. Aguja con ojo crítico, no dejo la esperanza. Acá los sueños no se transan. Una cosa diferente que tiene Santa Cruz con San Fernando es que nosotros acá en Santa Cruz tenemos un departamento de educación, un DAEM que se llama, y hay otros lugares donde se llaman DEM, simplemente, Departamento de Educación Municipal. En este caso, San Fernando es una excepción, en relación a otras comunas no es tanto, pero es una corporación municipal de educación. Y la verdad es que lo primero que le quiero preguntar a nuestra dirigente provincial, a la señora Patricia Valenzuela, primero, ¿en qué nos vamos a situar? ¿Qué es una corporación municipal de educación? ¿Y cuál es la diferencia que uno podría tener ahí con un departamento de educación? Señora Patricia. Legalmente no sé cómo es el asunto, pero yo tengo que contar que fui dirigente también sindical como más de 12 años. Y cada vez que teníamos estos problemas que se están repitiendo en el tiempo, preguntábamos que por qué el ministerio no hacía algo y nos decían que no podían hacer nada porque era una corporación privada. Entonces ahí era lo que más nos molestaba, pensar cómo esto de corporación privada con plata de todos los chilenos. Esa era la pregunta que nos hacíamos siempre. Y sigo insistiendo yo en lo mismo, porque la parte de la normativa misma no la sé, pero no puede ser, ¿no es cierto?, que con plata de todos los chilenos se esté manejando estas corporaciones, y eso significa que tienen ellos, ¿no es cierto?, la potestad de poder hacer los contratos que quieran, por los dineros que quieran, y por eso se provocan estos tremendos problemas. En términos simples, una corporación a larga tiene un carácter privado. Privado. Pero utilizando dineros del Estado. Los recursos del Estado. Marta, ¿tú logras hacer eso? Claro, pues lo que pasa es que la corporación es una corporación de derecho privado. Por ende, el Estado no puede hacerse cargo de algunas situaciones que, por ejemplo, cuando hay una mala administración de las plata del Estado, ¿el Estado qué es lo que puede hacer? Puede intervenir a través de la superintendencia, haciendo fiscalizaciones, quizás pasando multa a la corporación, pero no puede haber una intervención más profunda, más allá, si no existe una ley miscelánea, finalmente. Porque no es un DAEM, no depende directamente, interviene el Código del Trabajo y el Estatuto Docente. O sea, lo detiene su carácter privado. Sí. El carácter privado. Hasta aquí ustedes se pueden meter, más allá no pueden. Exactamente. Y a larga de ahí genera el conflicto que se tiene con los profesores en este caso. En gran parte. Uno de los conflictos. En gran uno de los parte. Conflictos, en gran y por ejemplo es el tema de los sueldos impagos. Sí. Sí. Así es. Era el conflicto porque nosotros finalmente exigimos, todos los meses desde agosto del año pasado hasta la fecha,
Cada fin de mes nosotros ya estamos con la incertidumbre, vamos a tener paro 2 por 2 días hasta que nos paguen nuestro sueldo como corresponde, porque siempre recibimos un porcentaje de la plata. O sea, hay una falta totalmente al contrato por parte de nuestro empleador. ¿Hace cuánto tiempo que tienen el problema? Bueno, la situación de los sueldos en cuota, digamos, esto viene de una historia larga, ya hace 17 años que la Corporación de San Fernando está teniendo este tipo de problemas. 17 años. 17 años de lo que yo sé. Yo llevo poco años en el sistema, entré al sistema con esta situación, en que habían algunos meses en que se pasaban más de los 5 días hábiles, habían otros meses que pagaban a mitad de mes, y otros meses que ya pagaban una cuota y después la otra el 25 cuando llega la otra parte de la subvención. Y así estuvimos durante momentos aislados, así como laguna. Hasta que ya el año pasado, a partir desde octubre, desde agosto del año pasado, ya empezaron los pagos, que primero nos pagaban de los 21 colegios municipales, pagaban a 10 y dejaban al resto con el pago hasta la mitad, el 60% del sueldo, por ejemplo, y recibían el otro porcentaje el día 25, cuando llega la subvención del mes que sigue, después dejaban a los otros 10, finalmente era como una tómbola. Hasta que ya cuando ya vino el paro del año pasado convocado por la ANEF, y ya en septiembre empezaron a pagar así, y estaban como todos los colegas ya insertos en este clima de movilización y de un poco ya de atreverse también a reclamar por lo que de verdad es justo, reclamar nuestros derechos. Se están vulnerando hace un montón de tiempo los derechos del trabajador, los derechos del niño, para qué decir, porque no es solo un tema de sueldo impago de los profesores, y ojalá el problema fuera solo la plata. Ya, consulta. Mira, Patricia, tú decías que hace 16, 17 años que se viene dando este problema. ¿Sí? Antes no había problema. Es decir, yo alcancé a ser Ministerio de Educación, por eso voy a irme por ese lado. Alcancé a trabajar como Ministerio de Educación y a mi modo de ver era todo ordenado, era, había concurso, llegaba plata para limpiar los baños, llegaba la tiza en esos años, porque después no tuvimos ni siquiera eso, en San Fernando. No, hasta, no llega nada. Hasta eso, un poet y 4 limpiapisos es lo que llega, y cada colegio municipal se mantiene con lo que aportan los centros de padres, y eso no corresponde, porque para eso el Estado manda platas. Que no llegan, porque por ejemplo la verdad de la ley SEP, que todos los colegios ustedes saben que recibe un monto de la ley SEP, ¿no es cierto? Ya, mira, un momento, lo que pasa es que la ley SEP es otro tema. Sí, mira, yo quiero ir al tema personal, así. Yo no me imagino, ¿no es cierto?, recibiendo la mitad de mi sueldo. No. O 3/4 de mi sueldo. Es terrible. ¿Ya? Muchos profesores no se colegian, ¿no es cierto?, porque pagan el 1%. El 1%. Imagínate, aquí el 30% es el 50% del sueldo que no se recibe en un mes. Claro. ¿Ya? Con todo lo que conlleva eso, además. Claro. Por supuesto. Porque que eso sí. Implica que no hay. ¿Cómo es el sentido, Patricia, de los profesores de San Fernando, que nosotros estamos haciendo este programa única y exclusivamente porque vimos la situación en la última reunión regional en que se encontraban los profesores y que también pidieron les ayudáramos? Para que la gente conozca, para que usted, señora, dueña de casa, para que usted, señora dueña de casa, usted que tiene hijos, ¿no es cierto?, usted que manda a los niños a la escuela, sepa cómo se sufre, ¿no es cierto?, en la ciudad de San Fernando por esta mala gestión de educación. Patricia. Bueno, yo ya estoy retirada, en realidad no estoy, pero he visto a las chiquillas, por eso traje acá, invité a la Marta, porque ellas están peleando por esto hace tiempo ya, se organizaron, y entre las tantas soluciones que nos dio el Ministerio de Educación fue que hiciéramos mesas de trabajo, y en las mesas de trabajo estas chiquillas querían llorar, porque hay funcionarios de la corporación que ganan mucho más que ellas, ¿no es cierto?, que están empezando su carrera con muchas ganas de trabajar, que están algunas endeudadas con el Estado, que esa cosa es muy terrible también, y que ven que sus sueldos son muy inferiores a muchas de las personas que están trabajando en la corporación. Qué sé yo, técnicos, gente así que ni siquiera ha pasado choferes. Por la universidad, choferes. Entonces, eso tiene que ver con lo que yo les decía recién, que como es una corporación privada, entonces pueden contratar a la gente que quieran y por el sueldo que quieran. Y eso es lo que está provocando. Entonces las chiquillas obviamente que andan muy tristes, todos, porque lo que decías tú, si uno tiene que cumplir una cuota con la universidad,
qué sé yo, con el banco, eso viene con intereses, con la nana que tú puedes tener contratada, con el auto, con la patente, no sé, eso todo. Se te va atrasando todo, claro, se te va atrasando. No solamente en términos obvio, económicos, sino que... Porque hay unas colegas que conversaban y decían, yo no sé, pero a mí me pasa, decía que como no recibo mi sueldo completo, como que me descontrolo y después me falta plata, no sé qué hacer con este poco acá primero... Después con este otro poco acá, o sea, hay un descontrol, digamos, del presupuesto. Afecta solo al bolsillo, yo creo que afecta integralmente a todos los colegas. Además. Yo siendo un poco vocera del sentir de ellos, porque yo estoy ahí, en digamos, en el día a día, finalmente no están solo faltando a nuestros bolsillos, sino que a la dignidad de la persona. Además. La TAMMA no sea dignidad docente, yo creo que aquí se vive, pero... en el día a día, porque cuando uno quiere salir a reclamar, a pedir, a exigir lo que es de uno, porque uno no va a trabajar en cuota. O sea, yo no voy a trabajar las dos primeras semanas de clase y después digo, ya, esta semana no vengo y vuelvo después. No, uno va y se compromete y hace lo que puede con los recursos que tiene, porque no llega ningún recurso de parte del Estado. Lo que nosotros hacemos en el colegio, lo hacemos lo que sale de nosotros, entonces que más encima al fin de mes no llegue el sueldo en cuota y nos digan, no sé cuánto te vamos a pagar y tampoco sé cuándo te voy a pagar el resto que te debo, pero sí tienes que estar en tu puesto de trabajo y si no vas, este otro año no te voy a contratar, estás aquí gracias a mí. Entonces es una presión psicológica, social, económica, cultural, porque cuando nosotros nos vamos a paro aparte a exigir, porque es la única forma que tenemos de hacer presión. Cuando nos vamos a paro, ahora doy gracias de que ahora eso ya se da menos, que los apoderados nos culpan de que los niños están sin clase, porque nosotros estamos a paro. Nosotros sabemos que los gran perjudicados que son los niños, si finalmente aquí, aparte de afectar nuestros derechos como trabajadores, como personas, también se están vulnerando los derechos de los niños, se les está privando una educación de calidad. Y yo creo que ese es el problema de fondo. ¿Los profesores de San Fernando tienen derecho a jubilarse en el tiempo que corresponde dignamente bajo este panorama? No, porque, pero culpa de ellos en parte también, porque hay algunos ahora tenían que irse como 10, 12, no sé cuántos eran, y algunos les dijeron, sigas trabajando hasta fin de año. Sí, y porque el sistema los empuja. Claro, y los lesos también dijeron sí, y ahora no hayan que hacer porque el bono de retiro ya no existe. Claro, o sea, ocuparon las platas del bono de retiro, pero ¿qué van a hacer los pobres colegas? El sistema los empuja a no jubilar. ¿Sí, con cuánto jubilan? Sí, además. Ellos nosotros nos jubilamos por años de servicio. Está más que claro. También. El beneficio es solo para algunos. El bono. Claro. Y nada más. Ustedes conversaban, o sea, que había un tema también. Ahí eso fue engañoso, ¿ah? ¿Sí? Sin duda, sí. Fue una actitud engañosa, sí, de parte de la corporación. Sí. No cabe duda. Se aprovecharon de una la trampa. Situación. Una trampa, directamente una trampa. Sí. Insisto en el punto de que esto como suelen pasa actuar en San ellos. Fernando, no pasa en otras comunas. No. Pasa en muchas comunas. Yo, correcto, ese es el mira, punto. Mira, yo es solamente, no es solamente la comunidad de San Fernando. No, es que un tema a nivel país de que la educación se municipalizó, aquí se intentó, se intentó segregar y dejar al pueblo, ¿cómo se llama el programa Calma Pueblo? Dejar al pueblo siempre como la mano obrera, la mano trabajadora. Hay que municipalizar la educación, ¿para qué? Para que solamente el que tiene la oportunidad a través del dinero, ¿no es cierto?, del capital, obtener una educación de calidad, que pague, que lo tenga. Así vamos manteniendo la verdadera información y lo que es real en un grupo elitista separado, po, y mantienen al pueblo por algo en la época en que se municipalizó, si todo tenía un correcto fin. Yo tengo algunas cifras, 100 municipios con algún nivel de deuda, pero mire los más simpáticos: 10.000 millones Santiago, eso lo deben previsión y otros descuentos. Cerro Navia, 10.000 millones estimado. ¿Ya? San Fernando, 1.000 millones. 7.000. No, es más. Y en la actualidad es 7.000 millones. Lo que ellos declaran. Hace poco en un consejo municipal, el administrador actual de la del secretario general, don Claudio Herrera, mostró un PowerPoint con la deuda actual y eran 7.000 y algo. Pero es más. 7.000 millones. ¿Tú crees que es más? Es más, porque ahí no iba incorporada la deuda que tienen con el colegio de profesores ni con los colegas, esto que yo le digo. Deben previsión, salario, bono de retiro, descuentos por planilla. Y deben... ¿Y las asignaciones? Asignaciones pendientes. Horrible. Señora Gabriela, como presidente del colegio de profesores acá del Comunal Santa Cruz,
Voy a enumerar algunas de las cosas que ustedes nos habían planteado antes. Sueldo impago, vulneración de derechos, bonificaciones personales. Yo supongo a funcionarios municipales, a nosotros, a los profes, a los docentes de la educación, porque este es un problema. Problemas con la ley SEP, sí. Amedrentamiento, caja de compensación, también algunas dificultades con ella, bono de retiro, lo comentamos en su momento, contrataciones fantasmas. Señora Adriana, ¿qué podríamos nosotros argumentar desde nuestra nuestro mundo de Vilsipapa acá en Santa Cruz, en realidad? Hay cosas que nosotros pensamos, pensando en San Fernando también, que yo le pido a la comunidad de San Fernando, que estando, teniendo la información y escuchando este programa, puedan, supongo que están sensibilizados, pero que sensibilizarse más y comprender más que la función que está realizando el profesor, sobre todo de sala, es terrible. Tiene que estar pensando, llegar con alegría al colegio a trabajar, pensando que va a ser compensada, ya no solo económicamente, sino un buen trato, no amenazas, que trabajar con esos niños que también tienen problemas en sus hogares, ¿ya? Los mismos hijos también, que si no están recibiendo el sueldo que corresponde, porque me pongo en su lugar, yo no sé qué haría en este momento si me tocara vivir la situación. Que ella está pensando en comprar cosas, en alimentación, vestuario, libros, pagar universidades de los hijos. Y el plumón que no llega. Y el sabiendo que no le va a llegar. Y eso le permite a ella, lamentablemente, seguir avanzando en la parte económica, que no está bien con su sueldo. Y se va, que tiene que pagar la multa, no sé cómo, lo que sea, con respecto a las deudas que tenía, porque no tienen dinero para pagarlo. Claro, nadie se hace cargo de eso. Van aumentando el problema económico. No, exacto, va creciendo. Hay colegas que hasta han tenido que deshacerse de sus bienes materiales. Un fraternal abrazo, un fraternal saludo. Hoy quiero invitar a aquellos colegas que no se han colegiado, que no son parte de nuestra organización gremial Colegio de Profesores, a que se integren a nuestro gremio, a que nos ayuden a ser más fuertes, a que se integren al colectivo que nos representa a todos. Nosotros tenemos muchos proyectos para que el colegio mejore, para que el colegio tenga mucho más respeto, mucha más confiabilidad, mucha más credibilidad dentro de la sociedad chilena. Eso lo necesitamos para que nuestras demandas, aquello que estamos exigiendo, aquellas cosas que tienen que mejorar, efectivamente se concreten. Queremos también un colegio que se meta mucho más, se involucre mucho más en los temas pedagógicos, que tenga presencia, que tenga voz, que sea respetado. Pero eso requiere de tu incorporación. Hoy día somos poco más de 50.000 profesores colegiados. En Chile existen 200.000 profesores que ejercen la profesión docente, poco más de 200.000. Entonces necesitamos ser más representativos. Necesitamos que docentes del sector municipal, particular subvencionado, particular pagado, incluso quienes ejercen la profesión de manera independiente, se sientan parte de nuestro gremio docente. Tenemos mucho interés en que ustedes se colegien, tenemos mucho interés en ganar en fuerza, tenemos mucho interés en que nos unamos más, tenemos mucho interés en ser un gremio más influyente, con más peso dentro de la sociedad chilena. Así es que, por favor, te motivo, te invito a ser parte de nuestro gremio para que entre todos demos la lucha por mejorar nuestra profesión docente, mejorar la educación chilena. Es posible colegiarse vía online. En la página www.colegioprofesores.cl hay un link, un banner para que tú puedas colegiarte y hacer todos tus trámites en línea. O puedes acercarte a alguna de nuestras sedes comunales, o provinciales, o regionales, o incluso aquí mismo en el Directorio Nacional hay una instancia donde se atiende al profesor que viene a colegiarse. La idea es que sea un trámite sencillo, rápido, expedito. Y si te colegias, ganamos en fuerza. Si te colegias, todos ganamos, en la medida que esta organización sea mucho más representativa. Queremos hacerle muchos cambios. Queremos que esta organización efectivamente corrija muchas de las cosas que en el pasado no se han hecho bien. Pero eso, junto con eso, necesitamos crecer. Necesitamos tener más peso, tener más fuerza. Te motivo, te invito, te llamo a que colabores con esta idea de un gremio docente más representativo y más fuerte y te colegies. Un abrazo. Calma Pueblo, su programa. Lo que no dices tú, lo digo yo. Bien, lo digo yo. Lo que no dices tú, lo digo yo. La verdad es que en las páginas del Colegio de Profesores apareció una información al respecto también,
y que señala algo así. Nosotros ya lo mencionamos, ¿ya? Dijimos que habían 100 municipalidades, sabemos que son más, ¿no es cierto? Esto es un aproximado de lo que sucede en nuestro país. En efecto, como gremio, dice, la oficialidad dice, hemos reportado que cada vez más municipios entran en morosidad de gastos salariales y previsionales, alcanzando en algunos casos montos exorbitantes y que están originando un daño irreparable en nuestros colegas y sus grupos familiares. Increíblemente, no existe una instancia que recoja y sistematice estos datos de una manera oficial a efecto de cuantificar exactamente el problema. Nosotros hemos comenzado a levantar información más precisa sobre el problema y al momento tenemos una estimación de al menos unos 100 municipios con algún nivel de deuda, entre los que podemos señalar Santiago, Cerro Navia, Valparaíso, San Fernando, La Serena, Copiapó, Lampa, Ancud, Punta Arenas, Quilpué, Bulnes, Lolol, La Florida, Quinta Normal, Tiltil, Buin, entre otros, ¿no es cierto? Y tú decías, de adelante, que no eran 1.000 millones los que debía San Fernando. Pero me quedo quedando vuelta el punto. 7.000 millones. Pero mira, hay más, mira. Esta es solo una muestra, ya que el problema es mucho más extendido. Como gremio hemos planteado nuestra preocupación al Mineduc y como respuesta hemos recibido que no tiene certeza de la cuantía exacta del problema, es decir, no se hacen cargo del problema y que no tiene las herramientas para intervenir. Esta respuesta nos parece grave y evidencia que nuestro modelo educativo tiene un exceso de mercado y una lamentable ausencia de Estado, lo que va originando situaciones tan graves como la descrita. Por nuestra parte, hemos decidido iniciar una recopilación de información a efecto de ordenar y sistematizar los datos. Yo creo que San Fernando... Sí, el Ministerio conoce, el Ministerio sabe lo que dice. Es lo que es información de ahí no da lugar, no corresponde, porque el Ministerio sabe lo que pasa. Hemos participado en mesa de trabajo con la Subsecretaria de Educación, el Seremi lleva información, nosotros participamos en mesa de trabajo por 2 meses alrededor con el Seremi, con el Gobernador. El Ministerio conoce muy bien lo que pasa en San Fernando y en las otras comunas de Chile. Yo creo que el Colegio de Profesores debiera manifestarse, si ya conoce lo que pasa, presenta su preocupación y se agradece, pero ya es tiempo de hacer algo real y concreto. No podemos quedarnos, creo yo, lo digo como colegiada, lo digo como profesora, que siente, ¿ya? Y ya no podemos quedarnos solamente con la preocupación. Hay que hacer algo, hay que actuar, hay que tener acciones concretas. Debiera pronunciarse con un paro nacional en base a lo que está pasando en San Fernando, en muchas otras comunas del país, en base a otras situaciones como las que ocurren aquí en Santa Cruz también, y por la vulneración de derechos, no solo de los profesores, sino que también de los asistentes de la educación en sí, a nivel país, como comunidad educativa, donde todos formamos parte, donde todos estamos siendo vulnerados, partiendo por los actores principales de todo esto, y gracias a que nosotros tenemos trabajo y tenemos la vocación que tenemos, que son los niños. Yo creo que el Colegio de Profesores tiene que hacer un llamado nacional, hacer un paro que sea fuerte, que sea claro, que tenga las posturas de base, que vamos con fuerza, sin miedo a retroceder. La presidenta sabe lo que pasa. Ella está en contacto de esto, la ministra de Educación también sabe lo que pasa. Y existe una ley que aparece en nuestra Constitución, el artículo 25, donde dice que la única persona que puede decir chao corporación, esto basta de esto, es la presidenta. Y solamente faltan las voluntades. Hay que exigirle a la presidenta. Nosotros como San Fernando, como sindicato, como profesores, muchas veces le hemos dicho al alcalde, vamos alcalde, nosotros no queremos estar en contra de usted, nosotros queremos que esté con nosotros, vamos a hablar con la presidenta. Hemos hablado con los concejales y aquí hay una falta de voluntad. Y los aquí senadores no hay, también. Sí, y los senadores también, sí, y el diputado. Habla algo muy puntual, Marta, y yo me gustaría... No hay voluntad política. Poder, correcto, me gustaría involucrarme un poquito más en esa discusión, teniendo una dirigente provincial, en este caso también acá. Teniendo todos estos antecedentes como gremio, teniendo todos estos datos, toda esta cantidad de información, ¿por qué no hay un
No hay una convocatoria directamente a un paro nacional, no solamente por el tema, por estos temas, sino que además por el tema de la ley 19.093, por el tema de los profesores que van parcializando. Antonio, tendríamos más de 100 profesores de distintas municipalidades. Correcto, pero la pregunta va hacia una dirigente, la pregunta va hacia una dirigente provincial. ¿Tiene que ver efectivamente con un tema de carácter político en donde no se colocan de acuerdo entre ellos porque tiene algún temor? Yo tengo confianza en Mario porque yo vi, Mario Aguilar me refiero, porque estuvimos en la última asamblea y vimos como un espíritu distinto. Mario Aguilar, presidente nacional. Sí, vimos un espíritu distinto, ¿no es cierto? Sí. Vimos como que él quiere corregir muchas cosas y también se encontró con problemas internos, como en la institución. Entonces también se está preocupando de esas partes, de la cosa económica. Pero qué bueno que salió eso, porque de ahí nos podemos apoyar, como dice la Marquita, para que podamos presionar también. Claro, porque ya es un problema. A mí lo que me preocupa es lo que conversábamos antes, lo de la desmunicipalización. Cuando yo escuché esa palabra, yo salté de alegría, porque soy víctima de este problema. Del traspaso voy a cumplir 4 años en retirada y todavía me deben imposiciones, como 7 meses me deben. ¿Ya? Entonces, imagínate cómo se ven disminuidas también las jubilaciones y todas esas cosas. Bueno, y aquí cuando hablan de desmunicipalización, porque eso fue lo que nos dijo la subsecretaria, que esto se tenía que arreglar, porque venía la... Pero resulta que con estos problemas graves que hay, ¿cómo van a desmunicipalizar si tienen que estar... ¿O qué hay la...? Señora Adriana, te recuerda que uno de los conceptos que nosotros manejamos muy claramente en algún momento determinado cuando hablamos de desmunicipalización... Se planteó también que para poder hacer el traspaso de los municipios al ente corporación estatal, o las corporaciones también al ente estatal, probablemente tal, tienen que estar sin deudas. Sin deuda la municipalidad. No será cosa que estos también son antecedentes o argumentos precisamente para evitar un proceso de municipalización. Sí, mira, está claro que la cosa cada vez es peor. Ustedes lo han señalado muy bien porque lo están viviendo. Sí, ¿ya? Sí. Me gustaría que mucha gente, profesores de las comunas, vieran este programa para que se informen, porque a veces los diarios mienten a veces. La televisión. ¿Sí? Entonces, pero aquí se está entregando la verdad. Y de eso, lo que se ha dicho también, y lo repito, lo que dice Antonio, es que antes de hacer la desmunicipalización, se tiene que tener claro que ninguna municipalidad está con deudas. ¿Y cómo vamos a lograr? Claro. Yo creo que Marta no está equivocada en lo que hay está que diciendo. Hay que hacer antes de... Claro, para desmunicipalizar va a haber que hacer una tremenda movilización, lo han hecho los chiquillos, ¿no es cierto? Sí, hay que ser radical y hay que hacer acciones concretas. Eso, yo creo que por eso, ahí para yo cosa. Partiría esto, también, ¿ya? Haciendo una comunicación tal vez a todas las municipalidades de parte de San Fernando y de la comuna de Colchagua. Tenemos que presionar. Como pidiendo al gremio que se organice pronto una movilización para solucionar, o sea, presionar para que le dé una salida airosa a estos problemas que tienen los profesores en las diferentes comunas. Pero también, señora Adriana, no solamente entregarle así en bandeja esto, ¿ya? Porque nosotros sabemos que hay malversación de los dineros. Hay malversación de los recursos. De hecho, San Fernando pasa por... el alcalde ya está en un proceso... Con la una demanda en la Contraloría y el Consejo de Defensa del Estado ya está interviniendo con eso. Sabemos que es un proceso largo. La municipalidad había pedido ¿cuántas cuotas para pago? No sé, pero son como 700 millones de pesos. Sí, era algo de 80 o 40 cuotas para pagar algo que él se lo entregó íntegro. Entonces, eso menos mal que salió. Lo mismo ocurre en Lampa hoy día. Lo mismo ocurre en Lampa. ¿Vale? Entonces, no es solo un municipio, son varios. Esto es un problema. En Valparaíso lo yo es, pero inmenso. A nivel nacional. Complicado. La verdad es que a todos nos tiene sumamente preocupados, alarmados. Pero ahora no sé si un paro, quizá una movilización vaya a arreglar esto. Pero creo que es una forma de hacer, de visibilizar, de y que la gente hacer sepa, hacer presión, claro. Yo le quiero hablar a los colegas, tienen que ser fuertes, tienen que tener la decisión clara. Pero también, ¿ya? Yo no sé cuánto va a ser la fecha en junio de la nueva Asamblea Nacional. Que cada comuna lleve un mandato de los profesores de comuna pidiendo estas cosas. ¿Verdad? Entonces hay que presionar al gremio también. ¿Verdad? Antes del cambio de la ley de sueldos también, que viene con el proceso hay que tensionar de la profesión docente. Sí, centrando en esto,
y varios otros, porque la otra vez por paro, nosotros como con Santa Cruz vimos y se entregó un mandato que yo llevé y muchas de esas cosas fueron vistas. Efectivamente, sí. Yo creo que hay que sacar esas conclusiones y nosotros de esta manera también queremos que los profesores que ven este programa en este minuto se interioricen si esta cuestión no es simple, ni es barata, no es barata. No es una cuestión ideológica tampoco, es una cuestión humana, una cuestión de dignidad. Nosotros hemos hablado en este programa muchas veces de la dignidad, que es un elemento propio de la política, y aquí la política no está operando dignamente. No. Está en contra, ¿no es cierto?, de los trabajadores, y cuando está en contra de los trabajadores, está contra la esencia, que es la familia. Ya lo han dicho ustedes, ¿no es cierto?, cómo se ha perjudicado a la familia. Sí. Ya lo han dicho, ¿no es cierto?, cómo se perjudican también nuestros alumnos. Sí. Esto de tener que parar no es gratis. No. Es doloroso, es triste. Sí. Y es una pena, ¿no es cierto?, que no se tomen las medidas que corresponden para ir a la solución. Y lamentablemente sigue siendo la única medida de presión que en este momento. Reprimido, operadores políticos que están ahí siempre encima de uno, poniéndole el dedo en el ladrón detrás del juez, digo yo. Siempre, porque es al revés. Bueno, a eso sabemos Patricia. Aquí hay una serie de otros elementos que están dando vuelta debajo del problema que está aquí latente y en evidencia. Tú dijiste recién que ya estás llamando a los colegas, pero resulta que los apoderados también. Es bueno, el ciudadano común y corriente, es bueno que sepa qué es lo que pasa con la educación, porque lo que hace el apoderado va y se lo lleva a estos colegios municipales, o sea, particulares subvencionados, pero eso también hay plata del Estado y también hay plata que no digo que todos, pero muchos de esas personas están aprovechándose de plata del Estado, me refiero a los sostenedores. Y los recursos no llegan donde tienen que llegar, que es en beneficio de los estudiantes. Sí, finalmente eso es. Por eso esto es un tema que le compete a la señora que está en la casa, al apoderado, a la persona que va en la micro. Es un tema de todos y finalmente todos necesitamos de la educación de nuestras escuelas municipales. Por algo está en la Constitución una educación pública y de calidad. Queremos agradecer a la señora Adriana Duarte, siempre bienvenida. La vamos a tener en otro momento acá porque tenemos que hablar de otro conflicto, que es el no pago de la ley 19.933. Sí. Señora Patricia, las puertas abiertas en el momento que usted quiera venir. Gracias. Y si tiene alguna información adicional, perfectamente la podemos plantear aquí en el gracias por la oportunidad. Programa. Sí, vamos a estar en contacto. Sí, de hecho, yo la quiero dejar comprometida para tal vez la consiga semana siguiente, la próxima para semana. Para saber cómo sigue la cosa. Por correcto, para decir que hay algún avance. Ya viene el fin de mes, pago, quizás que Marta, se viene. Marta, es un placer conversar con una dirigente sindical, de verdad. Ella está en el aula, viviendo el problema. Sí. Viviendo en el aula, correcto, el conflicto. Sí. Y además, vivo el conflicto y hago clase feliz también, porque es lo que amo. Claro, y además de la otra vereda, que es la vereda del dirigente sindical. Sí, desde tres veredas lo veo. ¿Me entiendes? Entonces, por supuesto, Patricio Martínez, secretario de los profesores también, aparte de nuestro emblema en el Camba Pueblo, y bueno, y Antonio Romero Urzúa, que también me despido. Agradecemos su sintonía, agradecemos su paciencia también, pero sentimos que esto es sumamente importante que ustedes lo conozcan, porque prontamente vamos a tener que levantarnos todos juntos y apoyar a San Fernando, tal vez en la calle, o tal vez con algún gesto un poquito más relevante que simplemente mostrarlo a través de un programa de televisión. Un gusto haberlos saludado a ustedes también. Y les vamos a dejar un tema musical que alguna vez hizo nuestra queridísima Violeta Parra, en donde algún día se preguntó cuando pasaban otro conflicto, no esto, en realidad eran los mismos, para que estamos con cosas, sigue siendo el mismo problema histórico. Y es tan actual. Está sí, el problema, gente, el que problema fue preguntó, la conquista. Ella se preguntó, ¿qué dirá el Santo Padre? ¿Qué dirá? Calma, pueblo, nos vemos la semana que viene. Un gusto haber estado con ustedes. Y adiós. Para el pueblo. Esta canción, bueno, yo les cuento, esta canción hace ya casi 40 años, cuando nosotros nos iniciábamos en Antofagasta, eran de las canciones que cantábamos, esta que vamos a hacer ahora. Y la vamos a hacer, obviamente, con quienes admiramos profundamente, queremos profundamente con los Quilas.
lo dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo. Calma pueblo que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú. Me ofende lo que escribo, a mí me ofende tu playback que estés doblando en vivo, a mí me ofende cuando tú sobornas a la radio.